Necesitamos barcos, como decía el compañero Barolo. Necesitamos barcos y necesitamos trabajo, señores. ¡Si esto no se arregla! Trabajadores de los tres astilleros de Navantia en la bahía de Cádiz han protagonizado esta mañana una marcha por las calles de la capital gaditana y lo han hecho para exigir una mayor carga de trabajo en los astilleros de la bahía. A esta protesta se han unido también trabajadores de la extinta factoría de Visteón y de Gadir Solar, sometida a expediente de regulación de empleo. Casi 2.000 trabajadores han manifestado su protesta por Cádiz. Transmitido a sus delegados lo que significamos de cara a la ciudadanía. Significamos 12.500 empleos en estos últimos años, más de 200 empresas trabajando con nosotros, más de 220 millones de euros que han facturado esas 200 empresas. La marcha ha llegado a colapsar la avenida principal de la capital, llegando incluso a cortarse durante unos minutos el puente Carranza y la carretera que conecta la ciudad con San Fernando. La protesta ha terminado justo frente a la subdelegación del gobierno. Tras la protesta, los trabajadores se han reunido con el subdelegado del gobierno, Javier de Torre, quien les ha puesto al corriente de las intenciones hasta el momento del ejecutivo que preside Mariano Rajoy. Porque parece claro que el Partido Socialista no apostaba por Navantia cuando ahora pide recortes en defensa y al mismo tiempo está pidiendo en el Congreso a los diputados que se firmen los famosos BAN. Por lo tanto, creo que hay que pedir congruencia a las declaraciones de estos tipos responsables porque nada bien hacen este tipo de juego electoral a las ilusiones y a, desde luego, a las perspectivas de esta empresa. La cámara.